General, mi general, que viva la menstruación. ¿Eh? Que viva la menstruación. Es la revolución, desgraciado, no se me atraviese. Ah, no, no, pues el chiste es que corre sangre, mi general. Ah, cómo será baboso de veras este hombre. Mi general, con la novedad que se nos escaparon los prisioneros, hermano. ¿Pero qué? ¿No les dije que estuvieran resguardadas las salidas? Por eso, pero se nos salió por una de las entradas. Ah, qué reflexión con usted. ¿De verdad? ¿Con novedad? Estamos en las cuatro piedras negras. ¿Pues qué tragaron? No, mi general, piedras negras Coahuila. Oiga, mi general. Dígame. Mire, ahí viene mucha gente, mi general. ¿Y serán amigos o enemigos? Pues yo creo amigos, pues vienen todos juntos. Son como 1001. ¿Y cómo sabe usted que son 1001? Porque viene uno adelante y como 1000 atrás. Ah, ¿cómo será? ¡Firmes! ¡Firmes los dos! ¡Firmes! ¡Paso enfrente! ¡Paso atrás! ¡Media vuelta! ¡Flanco derecho! ¡Flanco izquierdo! ¡Firmes, hombre! Por eso les digo que pongan atención para que no los vayan a agarrar prisioneros, hombre. A ver usted, ¿en cuántas partes se divide un fusil? En dos, mi general. Muy bien, ¿cuáles son? Fu y sil. No seas payaso, hombre. A ver usted, ¿dónde estaba? Pues con la novedad, mi general, que me agarraron prisionero, general. Y me dijeron, Bonifacio, la vida o la honra. ¿Y qué hizo usted? Pues no me quedé aquí. Vaya usted para allá cuando le dije. Adiós. Y entonces lo tomaron prisionero. Le voy a platicar lo que pasó con el otro que tuve prisionero el otro día. Me pidió de última voluntad que no le quitara las botas. Pero yo se las quité. ¿Y qué cree que traía? Que traía, me quedó las uñas pintadas. Oiga, Bonifacio. Sí, me quedó. Que dice que usted anda diciendo que el otro día nos besamos en las caballerizas. ¿Usted anda diciendo? No, ministro, ¿cómo cree que voy a estar diciendo? ¿Está seguro que no ha dicho nada usted? Estoy seguro, ministro. Ay, pues entonces nos riendo. Compadre, qué chingado gusto me da verlo, compadre. ¿Cómo está, compadre? Lo noto medio agüitado, compadre. ¿Qué tiene? Sí, mi general, pues una novedad, mi general. ¿Cuál novedad? Se le murió su perico, mi general. ¿Qué? ¿Cómo que se murió mi perico? Esas noticias no se sueltan así de bregazo, no sé, animal. Con lo que quería yo al animalito, pero recuerdo que me decía... General, ya amaneció, general, ya amaneció. ¿Cómo murió mi perico, desgraciado? Dígame. Quemado, mi general. ¿Quemado? Sí, mi general. Se quemó su casa. ¿Cómo que se quemó mi casa? Sí, mi general. Por la casa se quemó. ¿Y por qué se quemó, desgraciado? Ah, pues se cayó un cirio, prendió la cortina y pues se quemó todita. Sí, pues ¿a quién se le ocurre dejar un cirio prendido? ¿Un cirio? Sí, mi general, se cayó un cirio. ¿Y qué estaba haciendo prendido un cirio ahí en mi casa? No, pues estaban velando a su mamá, mi general. ¿Se murió mi mamá? Sí, mi general, se murió su mamá. ¿Cómo que se murió mi mamá? ¿Cómo fue? De la impresión, mi general. ¿De cuál impresión, desgraciado? Pues de la de sus hijos, mi general. ¿Qué le pasó a mis hijos? Pues cayó el avión donde venían todos. Y se mataron todos, toditos, mi general. Todos. Qué suerte la mía, compadre. Sí, mi general. Pero a todo esto hay una buena, mi general. ¿Cuál buena? Dígamela. Tu esposa tiene un mes de embarazo, mi general. Está bueno, pues, para empezar con la familia otra vez, compadre. Sí. ¿Cómo que un mes de embarazo, gracias? Si yo tengo 6 meses fuera de la ciudad. Pues yo dije, mi compadre... general, anda bien agüitado, pues dije, pues le voy a echar una ayudadita.